Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo un vídeo al mes. ¿Que no lo sabías? Pues suscríbete a este canal para no perdértelos. Os traigo un juego bastante raro, una demo de un juego llamado The Unturned, que tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal está. Primero me piden que ponga mi nombre, así que es lo que voy a hacer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Town. ¿Puedo escribir? Ah, lo tengo que ponerlo así, vale. Tengo que ponerlo así. W. ¿Te llamas Tou? No. No, no me llamo Tou. Sí, me llamo Tou. Me llamo Tou. Ok. Ha faltado la N. ¿What? Pero mirad dónde estamos. Y lo que somos ahora mismo. Me encanta el estilo gráfico. Hemos bajado como de un tren o algo así. Y de repente aparecemos en mitad de un bosque. Parece que el tren ya no va a volver, por suerte. Esto parece un juego de terror. Quizás estemos ante un juego de terror bastante siniestro, chicos. Y ahí al fondo acabo de ver algo. Una zona de descanso donde podemos agarrar cosas y lanzarlas como locos. Puedo saltar también. La linterna, por lo que veo, tiene un temporizador, así que no siempre puedes tenerla encendida. Hay un punto que tienes que apagarla para que se vuelva a recargar. Y de momento el personaje corre muy rápido o con pasos muy cortitos. Hemos llegado hasta aquí. Puedo romper todo. O sea, eso sí que veo que está un poco enfadado. Ha roto incluso la puerta de esa casa. Y voy a seguir la luz. A ver a dónde me lleva la luz. Tormenta, chicos. Hay una tormenta. Y llegamos a la entrada de un hotel. Vamos a adentrarnos en el hotel, chicos, a ver qué es lo que nos encontramos allí dentro. Porque seguro que es raro, como todo lo que estamos viendo. ¿Qué? La puerta da vueltas y vueltas. ¿Qué manera tan extraña de entrar en un edificio, chicos? La verdad. Veamos si sí que era un hotel. Si no me ha fallado la intuición. Aunque podría ser cualquier cosa. Vale, es más bien como un salón de estos del oeste. ¿Qué? Hola y bienvenido a la posada de Unturned. ¿Te gustaría quedarte? Sí, tu nombre es... Ah, señor Tau. ¿Verdad? Es Tau, pero bueno. Es un nombre muy raro, sí, es que no me han dejado poner la N. Vale, entonces es como un, como un extraño pequeño hombre. ¿Qué bicho tan raro? Ah, ya tenías una reserva, por supuesto. Sabía que la habías hecho o que tenía esto. Café. Lo he tirado solo. Habitación. ¿Qué? ¿1343? ¿Qué? ¿Leñes? ¿Cómo vas a tener tantas alturas? Puedes tomar el ascensor, dice. No hay escaleras. ¿Pero cómo voy a estar en una altura tan alta? Eso no es, es imposible. Bicho raro y gigante. Bicho raro y gigante. Sí que he visto escaleras, ¿eh? Es más, voy a ir por la escalera. Subiré 1300 pisos por la escalera. Vale, no puedo, ¿no? Me enfado y lo rompo todo porque no puedo. Bueno. Sí que parece un hotel, ¿no? Al fin y al cabo. Ah, olvidé presentarme. ¿Me puedes llamar? Ick. Bueno, pues mi nombre es raro, pero el tuyo. Soy el fundador de este establecimiento. Así que soy quien tiene que ocuparse de tu bienestar. Mira cuántos botones, por Dios. ¿Piso? Yo creo que he tocado 50 botones. Vale. Floor complete. Sin daño.
¿Conociste a Ike? ¡Grado! ¡J Plus! Esta es como una broma, supongo. Y vamos a la... a la habitación, se supone, ¿no? Todo muy extraño en cuanto a la altura. No sé si puedo hacer algo. Más allá de esperar a que lleguemos al piso 1000. Que eso debe tardar bastante. No entiendo, no entiendo el juego. No entiendo por qué. Porque esto es normal. Salté mucho, salté mucho. No, no, perdón, perdón. Me arrepiento de saltar. Me arrepiento. No. Piso 13 y esto se está dando la vuelta. No vamos a caer. No vamos a caer. Nos caemos, dime que puedo salir de aquí como Mario. Que puedo romper el techo o algo. No, 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 no. No, que me caigo. Ay, Dios mío, que me voy a caer de verdad. Me suena como un tren. Estamos colgando de un hilo. Creo que estamos colgando en el ascensor. Vale, es que soy yo el que está haciendo esto. Cuanto más salto, más cosas extrañas están sucediendo. ¿Pero he conseguido algo? Me llaman por teléfono. ¿Estás ahí? No. ¡Ah! Muy gracioso, señor. ¿Está todo bien por ahí? He escuchado algo así raro como del elevador, como unos crujidos. No sé si eras tú o los cables. Y ha coincidido al mismo tiempo. ¡Ayuda! Nos va a ayudar, se supone. ¡Oh, my! ¡Señor Tao! El elevador está... sideways. Es como torcido, ¿no? Lo sé. Vale, como que un brazo muy largo. O beam, no sé qué es beam. Ha perdido energía. ¡Ayuda! Por supuesto. Lo siento mucho. ¿Puedes localizar la caja de energía? Sí, la he visto antes. Vale, está arriba. Está arriba. Vale, ¿a qué? Ya toqué. Ok. Vale, está quemado. Yo, gritar. Cálmate, Town. Está todo en el manual. Solo tenemos que seguir el procedimiento. ¿En qué piso estás? ¿En el 15? Quizá podríamos abrir las puertas. Puedo hacer eso. Vale. Voy a abrir la puerta. Así que espérame. En el momento justo. ¡Ábreme! ¡Ábreme! No era el 15, ¿no? Era el 13. X o F para usar la linterna. Es F, ¿no? X, ¿no? Vale. No era mi piso este. Así que no sé qué es lo que me voy a encontrar aquí, chicos. No sé si se pueden abrir las puertas. Es que podría tirar esto a una puerta. A lo mejor. No. ¿Qué? ¿Cómo que hay cuervos aquí? Dice, estás como en el piso 13. A lo que han tirado algo de sal. Te quiere decir buena suerte. Está muy raro todo, ¿no? Un fusible. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? Cosa más rara. Vale, utilizaremos el fusible para arreglar el ascensor. Toma, está chulo el juego, Está muy, muy original. Me gusta mucho el concepto. Los gráficos y todo están increíbles. Ok. O sea, no de calidad, sino como que están... está a mi gusto, está a mi gusto. Estilo de PlayStation 1. Vale, el ascensor se ha vuelto a poner... ¿qué? Estoy flotando, estoy volando, ¿por qué? Vamos al revés. Vale. Yo diría que aún no funciona bien el ascensor, chicos. Tiene toda la pinta de seguir funcionando bastante mal. Pero
nos hemos pasado también esta pantalla. Ok. Y llega menos, o sea, esto ha estado mucho peor. Un minuto, dice. Daño 99. Ok. Qué concepto tan original. Este juego cuando salga completo me parece que está para jugarlo, Muy chulo. Y seguimos esperando llegar a nuestra planta, que es la 1000 y algo, o sea que... Esto se va a hacer eterno. 31, 32... Otra vez a golpearlo todo. ¿Me llaman? Hola, finalmente, ¿estás ahí? ¿Ya funciona? Sí. Buenas noticias. 1434, o sea... Es que es... ¿1400? ¿Cómo voy a llegar ahí rápido? Se ha parado. Se ha parado. Dice, es un poco extraño que no funcione, pero... Espero que me des una buena nota igualmente. Que no va... He vuelto a romperlo. Ahora en la 37, chicos. Lo he roto. ¿Y se ha pasado algo? Sí. No, no se ha roto. Puedes decirme la verdad. ¿En qué número estás? ¿34? ¿Qué? Venga, va, ábreme las puertas. O sea que el juego va de eso. De que este tío te va abriendo las puertas del ascensor. Y así... Vas viendo diferentes niveles extraños. Ostras, una planta eléctrica. Es que el hotel es muy grande, así que hace falta una planta muy grande o algo así. Voy a morir, ¿no? Ah, creo que tengo que hacerme como un... Una escalera. Vale, he pasado. Leñes, ese explota. ¿Qué hago? Uy, qué miedo. ¿Qué puedo hacer? No sé qué me ha pedido este hombre. ¿Para aquí? Mira dónde estoy. ¡Au! ¡Au! Me electrocuto. Va despacito. ¡Viva! ¡Parkour! A ver, la linterna que la he perdido. Se tiene que recargar. Vale, y cuando encuentras el fusil. El fusible. Puedes volver al ascensor y repararlo y continuar con tu andadura hasta la planta 1434. Y de eso va el juego, la verdad que está muy chulo. Esto es una demo, así que esperaremos a que salga el juego completo y lo veremos. Por supuesto que sí. Si os ha gustado, tocad el like, comentad la cosa para deciros, suscribiros al canal de DJ en Spanish para no perderos ningún vídeo. Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente. Bye bye. Gusta y sigue subiendo.